Aunque en esta época de Semana Santa miles de bogotanos salen hacia zonas más templadas, la capital también se convierte en destino preferido para muchos. Este año más de 350.000 personas han llegado a visitar la ciudad. La cultura, las tradiciones religiosas y los paseos ambientales son tres de sus atractivos. Silvia y Soledad son argentinas y este año escogieron a Bogotá como destino para pasar la Semana Mayor. Según ellas, esta ciudad es espiritual y pintoresca. Me dijeron que eran muy bonitas las fiestas de Semana Santa en Bogotá, sobre todo muy espirituales. Creo que la ciudad es muy, muy linda, muy colonial, muy alegre, muy pintoresca a nivel vista por los colores. Nosotros estamos acostumbrados a colores mucho más opacos. Pero los bogotanos también aprovechan para redescubrir su ciudad, como es el caso de Fernando López. Me encontré con esta opción de conocer algo de lo que es la linda arquitectura religiosa y las obras de arte que se conservan allí adentro. Para responder a las expectativas de Silvia, Soledad, Fernando y miles de visitantes, el distrito tiene previsto todo un plan a través del Instituto de Turismo. Se busca que la gente sepa un poco de su historia, cómo se construyen estas iglesias, cuáles son sus características arquitectónicas, cuál es el patrimonio religioso. Recorridos de Semana Santa por las iglesias del centro histórico. En total más o menos son unas 15 iglesias. Aquí los planes son para todos. Me gustan mucho las cosas religiosas y lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. En esta Semana Santa han llegado a Bogotá más de 350.000 personas.